sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal, amigos de Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones? Mi nombre es Marco Malvido y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito en el deporte michoacano. Tenemos declaraciones frescas de José Luis Higuera. No sé por qué, pero habló sobre la posibilidad de haber comprado a Querétaro hace algunos meses. Me lo ofrecieron, aceptó el presidente del Atlético Morelia. No me interesa un equipo que esté peleando en la parte baja de la tabla en primera división. Lo vas a escuchar de viva voz más adelante, en unos minutos. También tenemos declaraciones igual de frescas de Luis Ernesto Pérez y del capitán Zuli Ledesma, que hablaron hace unos instantes en el estadio José María Morelos y Pavón. No hay de qué preocuparse, lo importante viene en liguilla, coinciden ambos jugadores. Tendremos el enojo, hablando de Zuli Ledesma, su coraje, su forma en la que le reclama a los compañeros en el medio tiempo frente a Celaya. Y vamos a platicar de todo esto, ¿no? Porque pocas veces logramos tener acceso a la intimidad. Gracias al Game Day que revivió el Atlético Morelia, podemos revivir un poco de lo que se vivió en ese vestidor del Miguel Alemán Valdés el pasado miércoles, cuando las cosas no le estaban saliendo bien al conjunto michoacano. También revisaremos el triple empate de ayer en la Liga Expansión. Todo el mundo empató, nadie quiere ganar. Vamos a hablar de ello y vamos a hablar del panorama del fin de semana en los equipos del fútbol michoacano. En Liga Premier, agarrón en La Piedad, Reboceros recibe a Aguacateros Club Deportivo Uruapan. Y en Liga TDP, donde Aguacateros de Peribán quiere seguirse haciendo fuerte al recibir a Furia Sur de Pátzcuaro. Quédate con nosotros, estás en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Vamos a ver los temas que tenemos el día de hoy. Hoy en Ecos del Quinceo, las palabras del Zuli sacudió a sus compañeros en el vestuario. Tres empates el día de ayer en Liga Expansión. Uno de ellos, el del Tepatitlán, allá en La Paz. Aguacateros Club Deportivo Uruapan está listo para viajar a La Piedad e inició la actividad de los michoacanos en los Juegos Nacionales Autóctonos. Tenemos un lindo programa. Quédate con nosotros. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Eder Ávila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, es fin de semana, tu cuerpo lo sabe, el cuerpo, tu alma y la mente también. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marco? Te saludo con mucho gusto, al igual a la gente que nos acompaña. Bienvenidos sean todos ustedes a Ecos del Quinceo. Coincido con lo de José Luis Higuera, no había razón para comprar un equipo que está, además de peleando la parte baja, porque el Morelia en todo caso iba a heredar ese cociente. Más allá de eso, no había razón para que el Atlético Morelia pagara toda la deuda inimaginable, monumental y universal que contiene el equipo de Querétaro. Por lo tanto, me parece que es una buena decisión. Y debe ser muy tentador, ¿no? Que llegan y te ofrezcan un equipo de primera división. Por supuesto. De entrada te debe llenar el ojo, pero si alguien sabe de negocios es José Luis Higuera y dijo no, no conviene en estos momentos. Le doy la bienvenida también, como todos los viernes, llega para elevarnos el rating. Te saludo, por favor. José Manuel Díaz. No digas eso, que de entrada ya anda muy sobrado, ¿eh? Que hoy sí, visto. Hoy sí trae look de televisión. José Manuel, ¿cómo le va? Bienvenido. Ese copete, joven, por favor. Me saqué. Me dijo. Hace ratito. Sí. Oye, el Zuli regañó a sus compañeros. ¿Así tiene que actuar un capitán? Sí, pero no sé. Digo, al final entraron y a los dos minutos les metieron el gol, ¿no? También. Entonces, no sé qué tan gratificante fue el regaño o de qué sirvió mucho, no sé. A los dos minutos regresaron un poquito dispersos, no concentrados y les meten a los dos minutos el segundo gol. Entonces, bueno, parte de la magia del fútbol, bueno, ¿no? Pero no, bueno, me parece que no parte de ahí. No creo que el equipo haya estado desconcentrado con la segunda. Desatenciones. Bueno, vamos a saludar a la persona del clima. Ya iba a decir yo la chica, pero no. Se trata
de un compañero varón, el señor Laporta. ¿Cómo le va, señor Laporta? Bienvenido. Gracias, Marco. 33 grados, mínimo de 17, máximo de 34. ¿De qué está hablando? El calor está... Pero esto dice aquí el rectángulo que traigo en todos lados, desgraciadamente. Y pues vaya, vaya entrenamiento, vaya milagro que esté por acá José Manuel para pedir un deseo y también pedir un deseo porque salió a hablar José Luis Higuera. Bastante accesible, Marco, compañeros. Como siempre, ¿no? Se da el entrenamiento, fue un amistoso, me parece que fue con H2O. Al terminar este interescuadras, el presidente se acerca a la cancha, habla con los jugadores un muy buen rato, unos 30 minutos, junto a Villanueva. Y ya al salir es cuando... Sí, sentado en medio de todos ellos, ahí sobre un balón, bajo el sol. Habla con ellos, al terminar ya es que termina dando las palabras y bueno, me parece bastante concreto como suele serlo Higuera. Bien, pues vamos a arrancar el programa que tenemos preparado para todos ustedes con un poco de lo que pasó ese miércoles en el vestidor del Miguel Alemán Valdés. Vamos a ver y a escuchar estas imágenes. Es un fragmento del Game Day que compartió Canarios TV el día de ayer en redes sociales y del cual extraemos esta parte para conversar un poco de el liderazgo de Zuli Ledesma, de la forma en la que se dirige, y bueno, qué tanto puede llegar a pesar o no cuando el capitán toma las riendas del vestidor en un medio tiempo. Vamos a ver. Cambio de un tiempo a otro, güey. Fantástico, güey, no mames. ¿Eh? Acá hay gente grande que tiene que pesar más y no estamos pesando, güey, ¿eh? No somos cualquier equipo, güey. Estas cosas a mí me reputan y me caga la verga, güey. Ya es hora, güey, ya es hora, no, de aquí hay pocos nuevos de los que ya tenemos más tiempo, ya es hora, güey, de hacer algo más, güey. De empezar a dejar a quien poner lo que tiene que poner, hay que dejarnos de putas perras mamadas, güey, ya. Ya estuvo bueno, güey, lo que les dije en el medio tiempo, güey, ya, güey, dejémonos de mamadas, hay que poner los pinches huevos en la mesa, güey. Y nos respetamos mucho, aquí nadie es más que nadie, ni nadie es menos que el otro, aquí todo le puede gritar que sea el que nos puede exigir tanto a mí, que o a Zuli, que somos los más grandes, o nosotros al Angelito, a Sebas, al que sea. La verdad aquí todos somos parejos y todos valemos lo mismo. Y todos estamos dentro de este barco, entonces tenemos que sacar adelante porque hoy no fue un buen partido. Pero no pasa más nada, no pasa más nada, porque son grandes jugadores que pueden tener malos días también. Y hoy fue un mal día, dígame a alguien que haya tocado todas las cosas arriba, dígame a alguien que no la haya cagado. Entonces, Mario, tranquilo, no pasa nada, lo que tenemos que hacer es, en los momentos difíciles y demás, salió rápido, no equivocarnos, no jugar apresurado, en una chile le da un saque lateral mala, entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que mejorar. Bien, un poco explícito el lenguaje, sin embargo, pues vale la pena, ¿no? Aventaros un poco en lo que sucede y felicidades a Canarios TV por estos contenidos con los que han nacido, muy buena calidad en los mismos y que nos permite, por supuesto, llegar a la intimidad, que es lo más valioso y lo más importante. Se nota, ¿no? Se nota, se refleja quién tiene las riendas en el vestidor, con las palabras del Zuli fuertes, Luis Pérez haciendo segunda. Y ya hasta en un tercer término, Gabriel Pereira suavizando un poco el regaño del capitán. Sí, bueno, eso se da siempre en todos los partidos, mayor medida, menor medida, con un grado más o menos de enojo, de molestia, o en muchas ocasiones también de felicitación. Me parece que es normal, siempre sucede, esto no es de pronto de que hay por el partido que estuvieron teniendo tan malo con Celaya. No, seguramente pasó con Atlante, seguramente ha pasado con algún otro equipo en donde no las cosas no se dieron de la mejor forma, aunque hayan tenido un resultado positivo, e incluso muchas veces siempre tiene que haber palabras de alguien, ¿no? Para motivar, para apoyar, para encauzar también el barco, y a veces también baja el mismo José Luis Higuera, baja el Calaco, y tienen que hablar y tienen que decir las cosas. Y a veces se dicen en el momento, para que después no haya problemas. Acá hay gente de peso que no está pesando. Textuales palabras del capitán al equipo al término de una derrota. ¿A quién se refería el Zuli Ledesma? A él, principalmente a él. Yo no creo que él se haya excluido, ¿eh? No. Tomando en cuenta que es, que fue un gran partido. Es el capitán del equipo. Y no nada más el capitán, sino también uno de los más experimentados de la institución. Yo considero que se refiere a él, por la manera en la que se expresa, se refiere principalmente a él. Se refiere a Luis Ernesto Pérez, otro de los futbolistas más experimentados.
se refiere a Víctor Milke, se refiere a jugadores como Vergara, Trejo incluso también. Sí, que tuvo mal partido, ¿no? Vergara, Mario, o sea, Trejo ya mencionaste ya cinco. No es un futbolista, pero Mario Trejo ya no es un futbolista que sí, o sea, es un futbolista joven, pero ya no es un futbolista como un chaval, como por ejemplo Kenneth Jaime, ¿no? Por mencionar solamente alguno, Jaciel Ruiz, sino que ya es un futbolista que está formado en una categoría inferior de un equipo de primera división como Monarcas Morelia, y que ahora está con un equipo que está peleando la parte alta de la clasificación habitualmente en estos cuatro primeros torneos con el Atlético Morelia, que ya fue campeón, dicho sea de paso. ¿Mencionaste a cinco jugadores? Sí, de entrada. Cinco pesos pesados. Pesos pesados. Que tuvieron un partido para el olvido. O sea, ese mensaje pudo haber sido para cualquiera de ellos. No, el propio Zuli, Milke, Pérez, Vergara, pero y también, Trejo, que también tuvieron un partido para el olvido. También le da un llegue a los demás jugadores, porque no son los únicos que juegan. El Morelia no jugó con cinco, no jugó con seis. Pero hay un mensaje claro para los pero que vamos tienen por que partes. Aportar. Ellos tienen que liderar. Él no va a hablar. Pero tampoco aparecieron los demás. Él no va a echar culpas, evidentemente, si él no está haciendo también bien las cosas. Él se tiene que involucrar en esta parte y lo hizo bien. Lo hizo claramente. Dejó textualmente que todos habían hecho un mal partido y que nadie había dado la cara por el equipo. Y que también les hace ver que no están en cualquier equipo, ¿no? Que eso también, quitando que fuera Morelia, los de Tlaxcala dicen lo mismo, los de La Paz dicen lo mismo, vaya, todos en diferente medida y en diferente forma, pero procuran siempre decir que pues están haciendo también, juegan y tienen un privilegio de hacer lo que les gusta, ganan un sueldo muchas veces mayor al promedio de la población, en donde también eso se tiene que reflejar. Digo, son personas que tienen un privilegio y tienen que de pronto demostrar por qué están ahí. Entonces, todo ese peso se transmite en las palabras. Lo mismo que decía al final Pereira, ¿no? Que Pereira sí es un poquito más específico con Mario Trejo, ¿no? O con Cayú. Sí, pero lo hace para atenuar un poquito la... A mí me gusta la intervención de Luis Pérez en el fragmento que vimos, en la parte que dice, a ver, y no nada más se trata de que nosotros los de experiencia le exijamos a los otros. Ah, no, ¿eh? Todo se puede venir Kenneth y exigirme. Puede venir Cayú y exigirle al otro, o sea, y eso es una parte importante que también me parece desahoga la presión para los más chicos en esta intervención que tuvieron los capitanes del equipo posterior a la derrota. Me equivoqué yo en el inicio en la editorial, no fue al medio tiempo, fue al final del partido ya cuando se había consumado la derrota, y que es ahí el momento de hacer análisis, de hacer retroalimentación y de poner las cosas claras. No lo voy a decir con las palabras que lo dijo el Zuli, se enoja de ver tal cantidad de errores en el terreno de juego. Sí. Él lo dijo de una manera mucho pero más además fuerte. También... Pero vamos, o sea, habla de que hay exigencia importante al interior del plantel, que no es sencillamente, híjole, perdimos contra Celaya, qué mala tarde, ni modo. No, pero también yo creo... Le dolió a los jugadores, ¿eh? Por lo pronto a los capitanes le dolió la derrota. Es que son dos partidos perdidos contra dos equipos con los que estás compitiendo el título. Ya no es correcto. Contra por perder un simple partido. Son tus rivales a son tus rivales directos. Y con los dos ya perdiste y de fea forma, ni siquiera competiste. Sí, contra Celaya compites. Bueno, un ratito, pero el trámite general... Dominas el primer tercio. Sí, pero en general el partido fue superior a Celaya y te lo hizo ver. Pero compites. Al principio, pero tienes que competir 90 minutos, no media hora. Entonces no sirve de pronto media hora de juego con 90 minutos. Esa es una parte. La otra, estas palabras también sucede cuando... Te gana un equipo, hay veces que tampoco se dan palabras y se van todos en silencio, unos más es enojados que otros, aventando las cosas, haciendo el berrinche que cada quien quiera y desee, que es válido, y después te subes al autobús y le mientas la madre al que vaya pasando y ni volteas a ver al de al lado, y te vas calladito, y llegas a tu casa y muchos jugadores se quedan en casa. Yo como aficionado del Atlético Morelia, que no lo soy, y no sé si lo voy a llegar a ser algún día, yo como aficionado del Atlético Morelia, me siento tranquilo de ver que mi capitán está reaccionando así ante una derrota. De ver que al equipo le duele y le pega haber sido superados frente a uno de los cuadros que estás obligado a vencer, que es uno de tus principales enemigos a conseguir el bicampeonato. Yo como aficionado del Atlético Morelia, que no lo soy, me iría muy tranquilo de haber escuchado a Zuli Ledesma porque al equipo le dolió perder, sí. Que tiene sangre, que tiene deseos de reconvertir esta derrota en situaciones positivas. Nos vuelvas a enfrentar. Vamos a la pausa. Okay. Tenemos mucho más al continuar. Declaraciones de hoy. Qué trabajo de la gente de Ecos del 15O. Señor Laporta, Mariana Chávez, salvaron el día. Vamos a la pausa, ya volvemos. Nos siguen faltando 43.
bienvenidos a Peras y Manzanas. En el 2014 empezamos con qué pasó, cuál fue la realidad de los hechos. Y otra vez en 2022 volvemos a abrir una carpeta en la que no sabemos la realidad. Una de dos, o lo niegan o se busca crear una verdad histórica que coincida y que en su momento contenga. Y no es responsabilidad de las víctimas, es responsabilidad de las instituciones. Todo el sistema al pueblo. Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo antes del 20 de septiembre. Para conocer los requisitos y sacar cita, ingresa a la página www.regularizaauto.sspc.gob.mx. El trámite es sencillo. Puedes hacerlo tú mismo sin costo extra y obtener placas de Michoacán en un solo día. Mayores informes al 911. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Dilatación de pupilas, pérdida del habla. Dolor de piernas, sudoración intensa. Exaltación, risa contagiosa. Así que, ¿y si hoy mejor te das una sobredosis de vida? Se siente exactamente lo mismo y no te destruye. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Gracias por continuar con nosotros. Estás en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Hoy hubo atención a medios, muy poquitos, por cierto, se dieron cita al estadio José María Morelos y Pavón en la cancha anexa cuando la gente de comunicación decide abrir el espacio para que los reporteros vayan y le pregunten a los jugadores lo que quieran. Y de los jugadores, los que salieron a dar la cara, pues precisamente los dos que hablaban en el fragmento del video que mostrábamos en el bloque anterior, el capitán Zuli Ledesma y el subcapitán Luis Ernesto Pérez. ¿Les parece si los escuchamos de manera muy atenta y después regresamos para analizar las palabras de estos dos jugadores referentes del Canario? Vamos con ellos. Siento que tuvimos nosotros primero las oportunidades para poder hacer algo. Sí, un momento de trabajar, como tú dices, una semana larga en la que tenemos tiempo, entonces a ponernos lo mejor posible. Estamos muy bien, estamos cerrando filas, estamos contentos y te digo, solo por el resultado adverso que tuvimos hoy, pero creo que el equipo viene trabajando muy bien, nos hemos sentido muy cómodos con el modelo de juego. Te digo, fue el resultado adverso el que ahora no nos tiene tan contentos. Sin embargo, pues estamos en tercer lugar, estamos ahí peleando por los puntos, por los lugares de arriba, y es lo importante. Agradecerle más que nada, sí, nos vamos, o sea, a veces aunque no se vea, sí nos damos cuenta que va la gente, la afición de nosotros a apoyarnos allá en Celaya, la verdad, sí los vimos a todos y estamos muy agradecidos con ellos y que confíen en nosotros, al final no los vamos a defraudar y vamos a pelear por estar ahí arriba. Sí, a lo mejor hemos tenido derrotas igual, pero nos seguimos manteniendo en los primeros, en los cuatro lugares que al final son los que más importan en este torneo. Entonces, creo que son cosas que pueden pasar. Al final es un juego, se gana, se pierde o se empata. Entonces, pues nada, solo eso. Ah, no pasa nada. Sí me sale, ¿no? Así como la Lucho. No le da importancia a estas derrotas. Pasa, ¿no? Hablando un poquito en serio, pasa en fase regular, le puede pasar a cualquier equipo. Y parece que después de ya asimilar la derrota, de darle vuelta al capítulo, han llegado a esta conclusión. Estamos dentro de los primeros cuatro lugares, vamos bien en el torneo, y lo importante vendrá en Liguilla, donde seguramente habrá una revancha ante ellos, ante Atlante y ante cualquier otro sinodal. Pero por lo pronto, creo que por las palabras que acaba de mencionar Lucho Pérez, el equipo está tranquilo, ¿eh? No hubo mayor mella o mayor daño después de la derrota. Sí, no, y al final sirve, es una derrota a medio torneo, donde de pronto todavía tienes varios partidos para corregir, viene un partido, si no a modo, un partido en el que puedes mejorar, donde sería muy complicado que el equipo rival te pasara por encima o te hiciera ver mal, viene La Paz, entonces tienes prácticamente una semana y tres días para poder
semana y media para poder trabajar, corregir, y que si, finalmente de eso se trata, pierdes y aprendes más de las derrotas que de las victorias, y eso siempre va a ser un hecho, y yo totalmente de acuerdo con él, ahorita es momento de reenfocarse, de levantar la cara y entender cuál va a ser tu función ya en las finales si te llegas a topar con uno de estos dos equipos, ¿no? Sí, la verdad que al menos eso es lo que refleja en sus palabras Luis Ernesto Pérez. Vamos a escuchar ahora al capitán, el Zuli Ledesma, que ya de manera más tranquila ofreció su comparecencia ante los medios de comunicación. Autoridad, yo creo que la autoridad se da partido a partido, más bien era de escalar puntos, igualar ahí por ahí en puntos y nada más, aprovecharla y tantán, no hay que maximizar las cosas tampoco, creo que estamos haciendo un buen trabajo y ahí queda, como te digo. Duele la derrota a todos, nos incomoda, nos molesta y tratan, hay que seguir trabajando. Hay otro partido de este domingo al otro y hay que ganarlo. Es parte, igual, tanto como si ahora que perdemos, como si hubiéramos ganado, yo creo que es parte del torneo, hay que transitarlo. Sabemos que lo importante es en la liguilla, hay que tratar de quedar lo más arriba posible, de sumar la mayor cantidad de puntos, pero lo real o lo que importa se ve en la liguilla, entonces no pasa nada. Los refuerzos están sumando desde el primer día que llegaron, obviamente. Tienen que pasar tiempo para que se terminen de adaptar al 100%, pero han venido sumando, están trabajando al 100% siempre y bueno, seguro que se van a dar los resultados con ellos. No, pues con la afición siempre agradecido por el apoyo que se muestra siempre. Obviamente igual pedirles, invitarlos a que nos sigan apoyando, que se ilusionen como nosotros lo estamos también con en este nuevo torneo. Yo no estoy tan de acuerdo en el VAR ahora. Pues en la Liga de Ascenso, obviamente, es como todos, o sea, todos somos humanos, hay errores, pero pues creo que ya esa respuesta no me corresponde. O sea, la verdad me da igual si lo implementan o no. Pues siempre es lamentable perder un jugador. Ahora, por la expulsión, se abre una oportunidad para un compañero que viene trabajando bien, que lo va a hacer seguramente muy bien, y se trata de que la aproveche, ¿no? De que no se note la ausencia de Mario, que suma al equipo y ya después, pues, que siga compitiendo o sea, que siga la competencia leal que tenemos y nada más. Ya sin ponerle demasiado drama, Eder, lo simplifica el Zuli Ledesma, la derrota frente al Celaya, como diciendo, era un partido para alcanzarlos en puntos, no se logró, ¿sí? Porque sí, al final sí. Esa posibilidad deja ir Morelia. Podías ponerte 22 puntos al igual que Celaya, ahora ellos se han escapado a 25. Se han escapado a 25, me parece declaraciones bastante sobrias por parte del capitán, muchísimo más tranquilo ya como lo decías, como era de esperarse. Lo que menciona sobre Mario Trejo también es importante porque le abre la posibilidad a que un futbolista comience a formar parte del plantel, si bien no titular, pero sí de un revulsivo notable. Si algo es importante a lo largo de una campaña es que puedas contar con una banca confiable, con jugadores que te van a hacer la pasada y que cuando tú no estés por una lesión o por lo que sea, el otro futbolista esté a ritmo. La manera de hacerlo es dándole minutos, sí. Y los va a tener en esta oportunidad. Y con relación a todo lo demás, sería bastante valioso si el VAR se... sobre todo cuando haya ascenso ya, ¿no? Expansión. Cuando haya ascenso y si no lo quieren poner en la fase regular por el tema de los... Sí. Platicábamos con Humberto Laporta, parece que en la sala, por lo menos en Liguilla, porque ahí sí, cuando haya ascenso, imagínate quedarte fuera por dos goles anulados como los que sucedieron allá en el Miguel creo Alemán. Sí. Sería una completa injusticia. Ahora bien, aunado a estas palabras, ya, en relación a la expulsión de Mario Trejo y quien tenga que venir en su lugar, que Irving Zurita, por cierto, ya está de nueva cuenta en el plantel, retomo unas palabras de Gabriel Pereira al finalizar el partido. Cuando hay derrotas, se vienen las posibilidades para lo que no están jugando, ¿eh? O sea, vamos, como que lo toma por una, como un método de trabajo, que cuando el equipo pierde, por ahí puede haber cambios en la alineación. Es cuando se abre la ventana de oportunidades para aquellos que no están siendo titulares. Yo no voy muy de acuerdo con eso. Titulares. Yo no voy de acuerdo con eso. Sí, lo comenta y todo, pero yo no voy de acuerdo con eso. Pues no le das el respaldo al futbolista. Solamente pero no te dio resultados. No te dio resultados, pero lo exhibes. Es como para mí en lo particular sí es exhibirlo. Finalmente y sí. No nada más lo digo yo, sino que lo han dicho otros técnicos en la historia del fútbol mexicano muchas ocasiones, que cuando el futbolista no te está dando, plantel. lo exhibes. Tuvo una gran tarde. O sea, tú estás diciendo que, por ejemplo, a Bella, que tuvo como 8 titularidades, lo exhibieron cuando lo mandaron en la banca otra vez de regreso. 8 titularidades. Pongamos el ejemplo que es ahora. No a la primera de cambio lo sacas. Uno que anduvo mal, pero pues sí. Por ejemplo, anduvo mal, ¿no? Si el próximo partido comienza como suplente, ¿sería exhibirlo? Para mí sí.
Para mí sí, para mí sí sería exhibir. Para eso tienes un plantel. No, sí, pero, pueden ser los mismos. No, pero cuidar, no exhibir a nadie. No, es por... O sea, creo que también hay que cuidar que el vestuario esté sano. No, pero un jugador que no comienza a exhibir a los futbolistas... No, perdóname. Sí, perdóname. Se llaman jugadores profesionales. ¿Por qué no lo cambiaste cuando ganaste, por ejemplo? Seguramente también hubo errores. Porque las cosas están saliendo bien. Hubo resultados. Hubo errores. Cuando no hay resultados, le modificas. Hubo errores. Regresar. Es muy resultadista. Entonces, es muy resultadista. Sí, oye, es muy resultadista. Para mí lo particular es exhibir al futbolista. Coincido con Eder. No sé si tanto llegar a exhibir a alguien, pero creo que sí tienes que mejorar cuando ganas y a veces mantener cuando pierdes. Porque, es que es una si te basas nada más en el resultado, pues a ver, siempre que perdamos... Pues que cambien a todos. Que cambien los 11, porque nadie jugó bien. Sí, y como nadie jugó bien en Atlanta, que se queden todos. A ver, ¿cuál fue el único jugador el torneo pasado que no lo bancaron? Jesús Ramírez. No. Zuli Ledesma. Luis Ernesto Pérez. Y el Zuli tuvo unas desastrosas actuaciones el torneo pasado en muchos sentidos. Era un técnico que cuidaba las jerarquías. Por eso, pero regresamos a lo que estamos platicando. O sea, de pronto a Milke sí lo sentó por un error que tuvo en un partido y no se sintió exhibido. Trabajó, regresó y mejoró. Eso es a lo que yo voy, son jugadores profesionales. Si no haces bien las cosas, pues seguramente tienes una consecuencia. Pero... Todo tiene consecuencias. Haces bien las cosas, te mantienes. Sí, haces mal las cosas, pero a ver, también. O sea, si hoy sientas al Zuli, ¿a quién pones? Es que esa es la cosa. Ejemplo, si hoy sientas a Luis Pérez, no lo vas a sentar. Ni a Luis Pérez ni a Zuli lo vas a sentar. Es difícil. Es complicado porque no tienes ahí un relevo fuerte. Sí, exactamente. Ahora con Mario no quieras respetar esa jerarquía, de repente dices... No, es que de pronto sí tienes que respetarlas en muchos sentidos. Aunque el torneo pasado... Si quieres no hacerlo, también hay posiciones donde no puedes no hacerlo porque no tienes hombre en la banca. Pero el torneo pasado sí tienes para bancar al Zuli. ¿Con quién? Estaba Mario Trejo, puedes jugarlo con la central, estaba Delgadillo. No, o sea, sí había relevos el torneo pasado, pero nunca lo bancaste. ¿Por qué? Melgarejo siempre ha respondido, ¿eh? Sí, por eso, ¿tenías con quién? Ahora no tienes tanto, a lo mejor ahora no tienes tanto, pero por ejemplo Mario Trejo en la posición lateral derecho, pues tienes el Taco Velázquez. Ya está Zurita de regreso. No animes tanto hasta allá. Ya está Irving Zurita de regreso. Pero Irving es zurdo, y generalmente puede jugar por derecha, pero... Tienes opciones, vaya. Pero Mario estás Trejo, cambiando a través de posición. Por eso, pero tienes opciones. Al final tienes opciones. Hablamos de un Luis Pérez, que ha sido el jugador más regular y el mejor jugador de Morelia en lo que va de la Liga. Ningún mediocampista de la Liga Expansión construye al mismo tiempo como Luis Pérez, ¿eh? Ninguno. Y ni ninguno tiene tantos goles como él aparte. Entonces, él ha sido el mejor jugador de la Liga de Expansión del Morelia desde que empezó la Liga Expansión. Y de la Liga General. Sí. No sé si de la Liga General, pero al menos de los tres mejores. A él sí no tienes un recambio. Él sí tiene que jugar. A eso voy. Aunque haya tenido un mal partido. Porque todos pueden tener un mal partido. Si te tiene dos partidos malos, tres partidos malos, y no sé si cambiar. No sé si comparto del todo, ¿eh? Tienes a William Mejía. Puedes acomodar. Pero William va hacia adelante, es muy limitado. Hacia adelante es pero muy puedes limitado. Acomodar. Tienes el ejemplo también de Jesús Ramírez. De los delanteros que más minutos jugó con Morelia. Y tampoco es que era tan eficiente, pero no tenías a nadie cerca. Pero él generaba juego, es que generaba oportunidades. Pero no estaba para eso, de manera consecutiva. Estamos hablando en base a lo que dijo Pereira. ¿Sí me explico? Cuando hay una derrota, se equivoca Pereira. Se equivoca Pereira. Además te voy a decir una cosa y lo dice el Zuli. Se está equivocando, me parece. No, el profe hace eso, se está equivocando. Algo lo dijo el Zuli y lo dijo muy claro. Tampoco hay que echar campanas al aire. Exacto, tranquilo. El equipo está trabajando. Se perdió, van a mejorar. Viene un calendario. A modo, viene un calendario. Pero no te debes de echar a la hamaca. No, porque el reto es que en las seis jornadas que quedan estés al nivel de. No. Olvídate de ganarlas, olvídate del resultado de los seis partidos. No, sí es importante. El objetivo es estar a la par de Atlanta y Celaya de aquí a un mes y medio. Que los vas a volver a hacer. Sí, ese es una pretemporada para estar a la par de Atlanta y Celaya. Sí, exactamente. Tal cual. Pero obviamente, si ganas los seis partidos, pues tienes más posibilidades de acercarte a ese. Que no van a tener problemas para ganar más que salvo Leones Negros. A lo mejor Leonel Negro le puede complicar. Y Pepa, también. Pepa le puede complicar porque es el Coco. Es un arma de doble filo. Es el Coco. Vamos a ver cómo trabaja. Paco Ramírez, ¿cómo decías antes de entrar, ¿Cómo le canta el Morelia, Paco? El Morelia la de... Hoy tengo que decirte, papá. Es elegante el Morelia. A Paco Ramírez. A Paco Ramírez. Es su hijo. Es su hijo. ¿Le dejará herencia? No creo, ¿Quién sabe? No, vamos a ver cómo le va con Tepa ahora con este Bruno Marioni, también puede ser. Hay muchos jugadores. Es un desastre. Y también esta parte, creo que lo del Morelia, de que todos los equipos le juegan distinto, como que ya también es una frase que ya también está empezando a afectar al interior, ¿no? No, pues creo. Es que, hombre, José Manuel, a ver, tú perfectamente, o sea, tú has trabajado vamos con equipos profesionales. Sí. Tú sabes que cada partido respira, ya te estás llevando las manos a la cara. Sí, ¿no? Vamos con la puerta. Que tiene cada partido se plantea diferente, sea el Morelia, sea Celaya, sea Tlaxcala. Estás tenso, Eder. Veo que ya te llevas las manos
a la cara. Y para que usted no se lleve las manos a la cara y pueda estar tranquilo, si es estudiante de odontología, si tiene algún depósito, si tiene algún consultorio o cualquier cuestión en esta rama, gracias Mario, odontológica, Depósito Dental Sentident es su mejor opción. Ubicados en Quiroga, en Morelos 171, pues bueno, ahí está Depósito Sentident. Igual pueden buscarlos en www.depositodentalsentident.com o al WhatsApp 5549-88-5595. Depósito Dental Sentident, tu depósito de confianza en Michoacán, aunque hacen envíos a toda la República. Vamos a una pausa y ya volvemos. No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión nuestro programa Espacio Semich. Recuerda, viernes 4 de la tarde, Espacio Semich. Todo el sistema al pueblo. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico, el lunes empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Con la renovación de tus placas, tu dinero va de vuelta. Al realizar tu trámite de canje de placas, ayudas a generar más programas sociales, infraestructura y obra pública, como el Libramiento de Morelia, que con una inversión de 41.8 millones de pesos, rehabilitamos 8 kilómetros. Recuerda, tienes hasta el 30 de septiembre para renovar tus placas sin multas ni recargos. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Pasaran como documentales o cosas más interesantes como las que tenemos que pagar aplicaciones para ver y pues que fuera como más público. Podría ser más como relacionado a la salud, a la historia, pues cosas más como no tengo nada más como chisme, novelas o así. Con nosotros en Ecos del 15. Hoy, si usted está en necesidad, ya sea porque pues va a construir algo, quiere remodelar su casa, el acero más perrón, por supuesto, en Doc Steel, acero inoxidable, barandales de acero inoxidable y cristal templado. Somos fabricantes y hacemos presupuestos sin compromiso. Comunícate con nosotros vía WhatsApp o bien llamando al 4432-017-405. Nos ajustamos a tu presupuesto. Somos tu mejor opción, Doc Steel, el acero más perrón. Volvemos contigo, Marco. Te faltó ladrar la puerta, nada más. A ver, hazle la puerta. No, no son payasos. Para eso viene Humberto y hoy no vino. Oh, oh. Habló José Luis Higuera. Hablando de payasos, sí. No, no. La puerta. La puerta. Quedó grabado, ¿eh? Sí, lo ve, lo va a ver. Digo, quedó que a grabado, todo eso, va a ver. El tipo ver, ya recompuso y el... lo van a escuchar, lo van a escuchar. Él dijo, ya aprendí a no hablar antes de tiempo. Muy bien. Pues él dijo, escucharlo. Ya aprendí a no hablar. ¿Saben qué acaba de hacer la puerta? Que me pongan a cuadro, básicamente, hasta que me ponga la cuadra. No, cero miedo. Acá no hay miedo. Vamos a escuchar a José Luis Higuera. Tremendo, tremendo. Y dar de alta 21 socios en su proceso, no es de uno y ya. Es una serie de documentación, todos lo cumplen. Que también falta eso, un proceso. Estamos en ese proceso de entregar y de hacer, pero es que ya de nada sirve que lo hagas ahorita, pues ya empezó el torneo, ya empezó, cabrón, ya valió madre, ¿no? Entonces el próximo hay que revisar todo ese tema y ver si administrativamente estamos con todo en orden como debemos estar. No hay ningún político aquí adentro, todos son empresarios del PAN, saben más o menos. Saldremos a comunicar el proceso, pero cuando yo tengo una certeza correcta, precisamente para no confundir más. Yo a lo mejor en ese ánimo de decir, ah, pues está fácil, aquí están.
Fíjate que yo mañana en una conferencia de prensa presento a los que van a ser dueños y la liga dice, ¿por qué presenta alguien que yo no he dicho que tapa lo miedo? Sale peor. Pues paciencia, 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 paciencia. La verdad es que yo ya aprendí que no decir una fecha. Va a ser cuando tenga que ser, pero este club va a estar en primero. Está firmado todo. Yo estoy enamorado de esta casa. O sea, yo no soy corporativo. Yo llegué, vivo aquí, ¿sabes? Yo vivo aquí. Yo vivo, pues, aquí cuatro horas aquí salgo, ¿verdad? Yo aquí vivo, estoy con el club. Muy, la verdad es que el proceso, cuando te cuestan las cosas trabajo, son muy satisfactorios. ¿Tú crees que no fui el primero que estaba que hervía por un proceso de dueños y el acta? Pues claro. No sé si me explico. Pues sí. Pues mira, la verdad es que hablando del tema de extrafútbol que les mostramos siempre cada domingo todo es, vamos a estar, Canarios TV, estén muy pendientes porque todas las situaciones de esto de que si certificación, que si no, temas para conducir mejor la información, va a estar a través de Canarios TV. Un aplauso, José Luis Higuera. Un aplauso a la puerta, un aplauso. ¿Vas a aplaudir? ¿Sabes cuál es el motivo? ¿Sabes cuál es el motivo del aplauso? Aprendió la lección. Ah, yo creí que ibas a decir... Así es. Ahí está, mira, ahí está. No, no, no. Así es. Lo dijo José Luis Higuera. Dejando las manitas del señor Ávila. Lo dijo José Luis Higuera. Ya no quiero dar fechas, ¿no? Sí. Sí, pues es que hay que frente a ti y al aire. Dijo, del señor Ávila, o sea, yo soy el señor Ávila. Después de dos años... ¿Ves a otro Ávila aquí? Deja que los chicos... Sí, sí, espera, ya. Deja que se besen las manos, ¿ya? Hablamos de las palabras de José Luis Higuera. Le preguntaron en comparecencia ante los medios, que se notó que estaba 30 minutos bajo el sol, Salió bastante colorado José Luis Higuera. Siempre se le agradece que se acerque ante los micrófonos. A veces no dice mucho, como en esta ocasión. A veces es repetitivo, a veces le da vueltas a un mismo asunto para terminar no respondiendo nada claro. El tipo sabe hablar. Pero sabe. Sabe hablar. Y en esta ocasión lo que le aplaudimos es su honestidad, ¿no? Que haya aprendido la lección. Porque muchas veces el señor José Luis Higuera y que se ha jactado en enumerar fechas, en enumerar cosas que van a pasar, en enumerar situaciones que llegarán y no han llegado. Entonces, es mejor así. Paciencia, cuando tenga que ser, será. Este equipo estará en primera división. Ya la gente es totalmente libre de comprarle el discurso, de seguir apoyando al equipo, o decir, pues no, yo prefiero cosas más claras, ¿no? Fechas establecidas. Y que Marco... Y temas, ¿a dónde te mueven? ¿No? O sea, yo prefiero cosas más establecidas. ¿También? Perfecto, va. ¿A dónde te haces con Michoacán? Le tendrás que ir a Cruz Azul, a Chivas. A los equipos grandes. ¿Algún otro lado? También menciona el tema de Víctor Arana, no sale en este clip. Más adelante lo podrán checar en las redes de Ecos del 15. Menciona a Víctor Arana. Le preguntan si ya está liquidado. Dice que sí, que ya no tiene absolutamente nada que ver con Morelia. Y que, bueno, no tiene sentido en este momento estar pues, dando de alta a los nuevos socios, ¿no? Porque va a ser algo que la liga va a tener que hacer en su momento, pero que ya está. Es que ese precisamente es un tema muy delicado. Eso es un tema delicado. De ir a recibir las declaraciones de Higuera y que te pudiste percatar de algo, preguntarte si llegó a mencionar si lo que hacía que el Morelia no pudiera recibir la certificación la edición pasada ya está completamente listo para que ahora sí la pueda recibir. No pues, dijo nada al respecto. Pues, no dijo nada al respecto. O sea, realmente habló de los socios que no se... Que ¿qué no es eso? Se tenía, justo el tema exactamente el tema que estaba atorado, ¿no? Que como no... No están dados de alta ante federación, también lo menciona, él no puede salir a dar una rueda de prensa diciendo estos son los socios porque la federación no ha dado la luz verde, exactamente, si no acepta alguno y él ya lo presentó, pues va a quedar mal, ¿no? Y es lo que menciona, o sea, yo prefiero esperarme y se va a dar cuando se tenga que dar. Abril-mayo, ¿no? Y que ya está todo firmado, yo sé que sí está el comodato firmado y supongo que hablará de más documentos también. No, pero además ese es uno de los temas más delicados que tiene pendiente José Luis Higuera, porque fue desde lo primero que hicieron cuando estaba Carlos Herrera ahí en la mesita allá afuera, fue de las primeras cosas que dijeron que iban a estar lista. Bueno, la mesota con todo el mundo ahí, pero a lo que voy, ese es un tema puntual que a la afición sí le importa, que sí necesita saber quiénes son los socios, quiénes son parte importante de este conglomerado de dueños que van a llevar al Morelia a primera división. Porque ese es un tema que no ha quedado claro y que, como dice Laporta, sigue dándole vueltas al mismo asunto. Sí. Pero... Y en el camino muchos socios se han ido, ¿vale? En el camino muchos socios se han ido. Se han ido y se han negado en también. En el camino a establecer
ante la Federación Mexicana de Fútbol la carta constitutiva del equipo y quiénes son los socios, muchos arrancaron hace dos años y ya no están. Pero así como otros han llegado. No, por ejemplo, gente el APEAM era un socio importantísimo. El APEAM, el que le mete millones de dólares a un comercial en el Supertazón, comercial de 10 segundos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. El APEAM ya no está en el Atlético. O sea, y lo hemos visto incluso con equipos de, por ejemplo, TDP, que te dicen, oye, yo le estoy metiendo $1,000,000 a la temporada para un equipo de TDP, y esto no me da. No me da. Ahora, vamos a la pausa, salir expansión y son ya diferencias, ¿eh? Vamos a la pausa, regresamos, que hay mucho tema de las palabras del Atlético Morelia. Revisamos el triple empate allá en Liga Expansión y nos queda por revisar agendas michoacanas de Premier y TDP. Ya volvemos. Estás en Ecos del 15. Excompañero entrañable y yo diría honorario del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Acreedor a diferentes premios Emmy, convirtiéndose en corresponsal de guerra. Cuando llegas a cubrir una guerra, un conflicto, cambia la perspectiva de cómo tú ves la vida. Hoy conversamos en La Fogata con el videoperiodista Fernando Mejía. Todo el sistema al pueblo. Externar y analizar con especialistas y sus compañeros esta palabra, acción o hecho que quedó registrado en su mente como lo peor de su existencia fue una de las principales actividades que niños, adolescentes y adultos jóvenes en conflicto con la ley penal realizaron durante el curso de desarrollo humano para la prevención de la violencia. Con la aplicación de temas relacionados a la inteligencia emocional, cultura de la paz y proyecto de vida, especialistas de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores de la Ciudad de México, trabajarán durante un mes con jóvenes en proceso de internamiento en unidad especializada para adolescentes y adultos jóvenes en conflicto con la ley penal para coadyuvar con ellos en su proceso de reeducación social. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Ambulante. Resonancias. Gira de documentales 2022. 17ª edición. Presencial. En línea. Y en televisión. En Michoacán. Del 7 al 11 de septiembre. Toda la información en www.ambulante.org. Resonemos. Tenecos del 15 Cerro de tus Pasiones, gracias por continuar con nosotros. Algo que agregar del tema Atlético Morelia, José Luis Higuera, si no cambiamos. Yo agregaría que me agrada bastante la calma con la que los jugadores hoy están tomando las derrotas con Atlante y Celaya. De sabes qué, sí ya lo perdimos, pero vamos con calma y lo importante viene apenas. Es que ahora que creo también que es un discurso en automático, ¿no? No, pero va a llegar el equipo con menos presión y cuando fue campeón fue cuando llegó con menos presión. Eso también es eso ayuda. Entonces creo que es importante eso. Entendieron que con la presión que tuvieron desde el primer torneo, el segundo torneo, era mucho de que estar esperando de ellos lo máximo, el tope, llegar hasta arriba. Yo creo que ahorita también le hace bien al equipo. A lo mejor no llegar en el primer lugar, en el segundo, estar en tercero está bien. Llegar embalados y como dicen ellos, ¿no? Pues ya la liguilla se juega diferente. En una buena tarde le pueden ganar a los dos. Sí, claro. Si se trabajan cosas que de momento están dejándose de lado en la comparativa con estos dos mismos equipos. Exacto. Vamos a revisar la actividad del día de ayer, dentro de la jornada número 11, también de la Liga Expansión, en este torneo Apertura 22. Hubo tres partidos interesantes, tanto que todo el mundo se neutralizó, no hubo un ganador en los tres encuentros del día de ayer. La actividad arrancó en Guadalajara, donde Tapatío recibió a Tlaxcala Fútbol Club. 1-1 el resultado entre ambos equipos. El Tlaxcala, que ha empezado a sumar en los últimos tres partidos, ha sumado un triunfo, dos empatitos, pero el equipo de Tapatío. Estas son imágenes de La Paz, me parece, ¿no? Dos empatitos. La Paz, sí. La Paz contra donde... que enfrentó a Tepatitlán. Ahora sí, nos vamos a Guadalajara.
Tapatío no pudo con Tlaxcala y es un resultado que evidentemente le cae mucho mejor a Tlaxcala que al propio Tapatío. Sí, pero regresamos con la misma situación del Tapatío de toda la vida, ¿no? Jugadores prestados a primer equipo, etcétera, más con estas jornadas dobles que se dan en primera división. Sin embargo, buen resultado para Tlaxcala que logra, creo, me parece, se puso primero el marcador al frente, ¿no? Y luego Tapatío es el que termina por empatar el partido. Con un autogol del propio Tlaxcala. Así es. De Alfredo Juraidini. Pero más allá de eso, me parece que Tlaxcala ha estado dando un poco de muestras de resucitar. Por lo menos de amor propio. Es que es bien inestable, es muy inestable. Es un caballito que siempre va a estar en la posición 10, 12, 10, 12, 14. El partido, por ejemplo, con Pumas, con Leones Negros, también le ganó Tlaxcala. O sea, y esto te habla de la inestabilidad que tienen equipos como Tlaxcala, el propio Leones Negros, pues el Tapatío. Tapatío. Ahora Rayados también. Rayados se le quiere unir a por ahí, Cancún. O sea, son equipos muy inestables que están ahí merodeando la parte media de la clasificación. Y Tapatío me parece que no está para absolutamente nada. Bueno, ninguno de los dos equipos está para absolutamente nada dentro de la fase final del torneo. Yo a Tapatío sí lo veo ahí en las finales. Peleando cuartos, ¿no? ¿Finales? Sí, peleando a cuartos. Tapatío. Sí, cuartos de final, yo creo que sí se va a meter, pero... No, creo que pecas de optimista. No, no, pues ve los 8 equipos que pueden estar arriba, tampoco hay mucha diferencia. Le gana la camisa. No, entre el quinto y el 12, sí, tú me dirás si hay mucha diferencia. La verdad es que no, salvo Venados, que como levantó un poquito, pero de ahí en fuera hay un bloque de 8 equipos que se puede meter cualquiera. Vámonos a Ciudad de los Deportes, porque el jugador favorito de Eder Ávila, Diego Jiménez, volvió a hacer gol. Y eso que tiene 30 kilos de más y que no debería de ser futbolista. Ya ahí está, mira. Ahí está, cómo le brinca. No es el balón, Eder, es la pancita. Impresionante lo de Diego Jiménez. Sexto gol del campeonato. Cimarrones le estaba ganando al Atlante. Después el Potro de Hierro reacciona, le da la vuelta. Y en el último minuto lo empató el equipo de Roberto Hernández. Muy buen duelo. Fíjate lo triste que fíjate es. Ahí como Cimarrones dio pasos hacia adelante porque no se vio superado por un equipo como el Atlante en propio campo atlantista. Ahora, en primera marca de penal, ¿no? O sea, no le imprime algún esfuerzo. Vale igual. ¿No vale igual? Algún esfuerzo físico. ¿No vale igual el gol? Sí, claro. Pero estaban hablando de la complexión del futbolista. 24. No le implica un esfuerzo físico. De ahí yo creo que... Bueno, 24 minutos y con esa cimbró la ciudad de los deportes pena, ¿no? Allá en, no caigo, en con ese brinco. Pues, le estén hablando de la verdad. Marco reconoció ahorita, dijo que no es un futbolista que debería jugar. Pues cercano. Contra ti. Mira, yo considero que le quitas valor a un futbolista profesional. Claro, yo considero por su peso. El problema creo que es que está tan enamorado de Cimarrones que le molesta ver un Daniel Ajud lo empató. Fíjate, déjame terminar nada más con esto. Yo considero, te pones a pensar y dices, ay caray, un futbolista con el sobrepeso de Diego Jiménez le alcanza para ser campeón en una liga tan bananera como la Liga Expansión. Sí, como Iván. Sí, qué triste, qué triste. Qué triste. Sí. Alcanza. Esto te habla del nivel de la categoría. Esto te habla del nivel de la categoría. También alcanza para exportar a goleadores de equipos en primera división, como Martín Barragán, que hoy por hoy es el mejor goleador del Puebla, sí, con 6 anotaciones en el porque se le sonó Aristeguieta. Porque se le sonó Aristeguieta, ¿no? Barragán hoy, Aristeguieta hoy no existe en el Puebla, ¿eh? Sí, porque es Barragán, se rompió la tibia del equipo. Pero antes de eso, ¿de dónde viene Barragán? El tipo se rompió la tibia de la Liga Expansión. De la Liga Expansión. Se rompió la tibia. La Liga y gracias a eso, la Liga Puebla no pasa el empate. Tiene como 20.000 empates en el actual torneo. Ese es otro tema. El señor Martín Barragán, exportado de una Liga Bananera, es líder goleador de un equipo de otra liga bananera, la de la Liga MX. En fin, más bananeros nosotros, que se nos va el programa hablando de ligas bananeras. En fin, Daniel Ajud empató y Daniel Ajud sí, le dio la vuelta. Buen jugador la Ajud, ¿eh? Sí, le vino muy bien al Atlante. Sí, sí. Estaba medio perdido en Tampico, cae al Atlante con el pie derecho y al final Alberto Alvarado lo empata. El que pintaba para resultado cosas, ¿eh? Positivo uh-huh. para Roberto Hernández y sus Cimarrones. Y allá en La Paz, este niño nuevo del salón que no le gana a nadie, empató frente al Tepatitlán. ¿Mal resultado para el Tepa? Sí. Sí, bueno, quién sabe, te voy a decir por qué, porque el partido fue suspendido. No ganarle a La Paz es un resultado, pero el partido fue suspendido, se tenía que haber jugado el martes o el miércoles, y se termina jugando por la tormenta. Sí, lo que pasa es que hay de empates, Marco, también. Hay partidos más complicados que otros. No, pero sí es malo para Tepatitlán. Sí es malo para Tepatitlán. Un proyecto como el de Bruno Marioni, que ya lo mencionaban, es un técnico que ya estaba en primera división, que ya es experimentado y demás. ¿Experimentado Marioni?
Sí, yo no sé. Sí, ¿no? Creo que tiene más expertise Marioni que el... Dirigió 5 minutos en Pumas y lo hizo terrible. No importa. O sea, lo mejor que jugó en Pumas fue un mes. Tiene experiencia. Tiene experiencia Laporta. No me digas que, por ejemplo, Cadena no es un tipo más experimentado con relación a Gerardo Espinosa por haber dirigido 5 minutos al Guadalajara. Pues claro que lo es, tiene experiencia en el primer circuito. Poco. Como sea. Él tiene gran experiencia. Como sea. O sea, bueno, como sea, tiene más. Si más bien hablas de plantel, pues si Tepatitlán es más plantel. Vamos a la pausa y regresamos. Antes vamos contigo, señor Laporta, que tienes un mensaje para nuestra audiencia. Gracias, Marco. Y bueno, en Ferremaquinaria del Parque somos líderes nacionales en distribución de las mejores marcas de herramienta y maquinaria agrícola. Estamos ubicados en Apatzingán, en el centro, en la calle Doctor José María Cos. Y bueno, hacen envíos a todo Michoacán y a toda la República Mexicana. Llama al teléfono 453-534-1255. Ferre Maquinaria del Parque es tu mejor opción. A lo mejor lo que nos gustan menos son los comerciales. A lo mejor si fueran un poquito más... más ricos en información, no nada más por pretender vender, sino también por educar a la gente. A lo mejor más programas educativos y ahorita con la problemática que tenemos, a lo mejor más enfocados a educación en salud y vialidad. Hearingason, Otón Jiménez Madrigal. Hijaram Pakanapos, Kaisu Anjikurisun, In Herkumanjikimbo, Ngarikwari, Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial, Isu Michoacán. Isu Haras Krip, Kani Kangaska Kingon, Ngaxua Karuatan, Den Char Wandani Tichenigun. Wandani Tichan, Indeja Serambe, Tumin Erkans Peratambe, Wengasura Perak Char Warimas, Ocharachamos Ningun. Cuando onscuri nenas pakat pero den taxapi juchar tu miningon varindech unitamo kurinaren. Ihtu indejas guandani tichen. Icheri rambe ingas nun harak cesar ukutsper. Juge anda perakwarhe. Shuserong en aguat. Indejaro perakwa. No juca para stumin. No osma tu mine guan en aguat. Kamiaje. Sandar cesis cuando onscuri. No guariperan. No himashesus. Cuando onscuri. Sescurangutsperan, Capuatsperan. Hablando, se entiende la gente. Hay muchísima actividad este fin de semana dentro de los equipos michoacanos que participan en la Liga Premier y Liga TDP. Vamos a empezar a comentarla rápidamente. Mañana se roba el reflector lo que va a ocurrir a las 7 de la tarde noche en el Estadio Juan N. López allá en La Piedad, cuando los reboceros invictos y con paso perfecto reciban a Aguacateros Club Deportivo Uruapan, que también está invicto y con paso perfecto, aunque un partido menos. Bravísimo partido en el grupo 2 de la serie. ¿Reboceros o Uruapan? Eder Ávila. Reboceros. Reboceros. Ah. Reboceros. Reboceros. Muy bien. Le están ganando los colores. José Manuel Díaz. Uruapan. Uruapan. Señor Laporta. Sí, CDU. CDU. Sí, siempre Aguacateros. Sí, pues, claro, se ve la superioridad de Laporta. Digo, me agrada la playera, ¿eh? Se ve muy... Van a empatar. Muy que vas con... 1-1, ¿eh? Mira, uno a uno van a empatar. Es que, a ver, hay que ser conscientes. Aguacateros, pues apenas va adaptándose a... Va a ganar Aguacateros 3-0. Partido. Métele algo. El otro se le suspendió. Métele algo. O se le canceló, no sé. Pero viene a ganar 6-1, viene a darle... Va a ganar 3-0. Está bien. Métele algo. Está bravo. Puede ser un empate o reboceros. Te da frío. No, te voy a estar yo metiéndole... Bien, yo digo que empata. Pero no fuera con Humberto porque el lunes está la ceja, desgraciado. El lunes los esperamos. Yo no confío en CDU, no confío. ¿Por qué habría? El lunes los esperamos. No, apuesta a La Piedad. Yo le apuesto a CDU. No menos tampoco. Ah, bueno. Pueden no, hacer su apuesta después del programa. Sí, está bien. Sí, después del programa hacen su apuesta. Vámonos a Serie B de la Liga Premier. Deportivo Zitácuaro visita al equipo de la Angelópolis de Puebla mañana en punto de las 4 de la tarde. Vámonos a Liga TDP. Hoy, en punto de las 3:30, ya arrancó el partido ante Atlético Valladolid, que recibe en la unidad deportiva Bicentenario a Delfines de Abasolo. Será la oportunidad de que el Valladolid sume sus primeros puntos. Se lo lleva Abasolo. Yo creo que también se lo lleva Abasolo. Y el domingo hay 3 partidos. A las 12 arranca la actividad cuando
el conjunto de Furia Azul visite a Aguacateros de Peribán. En punto de la una de la tarde este partido. En paz descanse Furia Azul. Me quedo con Peribán. Me voy con manita de Peribán. A las 12, Huetamo recibe a H2O Purépechas. Creo que H2O Purépechas tiene todo para traerse los tres puntos de Huetamo. Sí, sí. ¿Quién sabe? Está, va a estar complicado. Yo creo que Huetamo empate, perdió 5-0 frente a Peribán, ¿eh? Sí, pero estás en casa y Huetamo es una plaza. H2O está fuerte. Bueno. H2O está fuerte. Hicieron la actividad para los equipos michoacanos, el equipo de Atlético Chavinda, que visita al conjunto de Salamanca domingo a las 4 de la tarde. Pierde con Chavinda, el equipo del Pavi Cortés. Yo voy con Salamanca también. Michoacán FC descansa. Debutarán hasta el próximo fin de semana en la jornada número 4. Pues nos tenemos que ir. Desafortunadamente se nos ha quedado información fuera. Podrás estar al tanto de todo lo que suceda con la delegación michoacana en la 23ª edición del Encuentro Nacional de Juegos Deportes, en el Encuentro de los Juegos Deportivos Autóctonos y Tradicionales 2022, que se celebra en Hermosillo, Sonora, donde Michoacán tiene un contingente de 25 participantes y ya arrancaron. Eder Ávila, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Marquini, bien jugado. José Manuel Díaz, gracias por venirnos a hacer grande el rating. Señor Laporta, gracias. Gracias, Marco. Gracias a todos y cada uno de los profesionales que están detrás de cámara y que hacen posible esta entrega en el sistema michoacano de radio y televisión. Saludo a quién. Al fish, al pescado. Saludo, mi querido Andrés Sánchez. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Gracias por aguantarnos una semana más en Ecos del 15 a través del sistema michoacano de radio y televisión. ¡Nos vamos! Tenemos una cita el próximo lunes. Mañana en la Sonora Hot Papas. ¡Ay, Sonora Hot Papas! Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán.